Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y agradecemos a las repetidoras en América Latina que se encadenan con este programa todas las semanas. Vamos a comenzar hablando de México. Muy pronto va a haber elecciones en México, el 2 de junio, y hay gran alboroto en el país en función de qué es lo que va a venir de aquí en más. Hay varios candidatos, también hay una ola importante de asesinatos de candidatos también. Y de todo esto vamos a hablar con Magdiel Sánchez Quirós. Él es activista social mexicano y un hombre que habitualmente consultamos porque tiene la otra cara de la información que nos dan los medios hegemónicos precisamente. ¿Qué tal, Magdiel? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos a ti y a todo el equipo de Resumen Latinoamericano. Pues aquí estamos en medio de, al borde más bien ya, de que estén las elecciones en México, como bien dices, y bueno, es un momento bastante intenso, tenso, complicado, ¿no? Me imagino. Contanos un poco, hay dos candidatas que se están peleando codo a codo la presidencia. Una de ellas es Claudia Sheinbaum, que sería la heredera del actual gobierno de AMLO, del presidente actual, y la otra es Xochitl Gálvez. Después hay un tercero, Jorge Álvarez. Me gustaría que nos definas quién es Claudia Sheinbaum y si realmente representa la continuidad del gobierno actual o cuáles son las variantes, las diferencias. Bueno, Claudia, pues es, o sea, viene del grupo de Morena, ¿no? Claudia Sheinbaum viene de una tradición ligada a lo que sería el Partido Comunista oficial en México, ¿no? Y posteriormente ella fue parte del PRD, ¿no? Es una científica que además ha tenido distintos cargos públicos, o sea, ya tiene una historia como funcionaria pública larga. Su último cargo, que fue de elección popular, fue el ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La gobernadora de la Ciudad de México. Y pues es identificada, así como, en términos generales, como la continuidad de la 4T, ¿no? Como la continuidad de la cuarta transformación, casi es el postulado que dice López Obrador, como una cuarta transformación comparada con la revolución, con la independencia, etcétera, ¿no? Entonces, viene de ahí, ¿no? Viene de una historia familiar ligada a los exilios, al exilio español, ¿no? Una familia de científicos. Es una persona que por esa historia, ¿no? Podría parecer que es una persona de izquierda, que por esa historia, incluso alguna de la gente que empuja su campaña dice que ahora sí va a haber una transformación de izquierda, distinta a la de López Obrador, porque ya en un cierto ámbito de las críticas, pues no se puede ocultar que López Obrador viene del PRI, ¿no? En cambio, esta mujer viene de toda esta tradición. Sin embargo, ya cuando uno la ha visto actuar como política, por lo menos como jefa de gobierno, ya la huella que deja no es la de una persona con una tradición de izquierda, sino más bien una política que se mueve en el mundo, digamos, de lo existente, ¿no? Que a veces con torpeza, como tuvo muchos problemas en la Ciudad de México, no logra empujar proyectos de cambio, ¿no? Sino más bien es administrar los conflictos del país, de la ciudad en ese caso, ahora sería del país, ¿no? Y confrontándose además con muchos, con los sectores populares que salen a protestar, ¿no? O sea, su gobierno con la Ciudad de México, por ejemplo, estuvo marcado por una serie de choques con los grupos feministas que justo en su gobierno tuvieron un crecimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, tiene una historia, tiene, por decir, un linaje ligado a la izquierda, pero por el otro,
sus alianzas con empresarios, las alianzas propias que le están empujando a la presidencia de Morena y la experiencia ya como funcionaria, demuestran que eso puede, que no queda claro de qué lado se va a inclinar, digamos, de sus dos, de los dos polos que ella misma es, ¿no? O sea que podemos decir que Claudia Sheinbaum estaría en una posición entre la socialdemocracia y la centroderecha, digamos, si la tenemos que ubicar ideológicamente, más allá de su procedencia del Partido Comunista. Hay tantos que vienen del Partido Comunista que terminan después en las antípodas, pero ¿podríamos ubicarla en esa franja más o menos? Sí, o sea, sí podríamos, digamos, en términos generales, para quien no esté en México, podría identificarse así, ¿no? Sin embargo, también, digamos, el nivel de complicación que hay hoy en el país, tú lo mencionabas medio de entrada, no solo tiene que ver con con la posición ideológica que haya, porque incluso, digamos, estamos, creo que en América Latina en general, en un momento de crisis política, en el que el peso de las ideas, ¿no? De las, no es tan fuerte como, como el tipo de alianzas en lo concreto que hacen para sostener sostenerse en el poder, ¿no? Tiene que ver también con el tema de los grupos de crimen organizado, tiene que ver con los empresarios que de facto, saben navegar en en los distintos bandazos ideológicos que puedan tener los políticos, ¿no? En los nuevos momentos, digamos, las necesidades de acumulación del capital en esta región o en la región de México, por lo menos, y también con las pugnas, en el caso mexicano, muy marcadas, pero ahora en Argentina también se ve evidente, de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí hay otros elementos también que puede haber una, digamos, que luego estos factores de ubicar la socialdemocracia, de la socialdemocracia, centro derecha y demás, pueden marcarnos un cierto tipo, por ejemplo, de política social que van a tener. Sí, va a tener un tipo de política social socialdemócrata, quizás, ¿no? Algunas iniciativas. Pero de fondo lo que habría que mirar es lo que va a pasar, digamos, en términos de la estructura económica y de las alianzas y de los actores políticos que van a, que van a estar ahí y que van a definir las cosas, gane quien gane. ¿En dónde la ubicamos a Xochitl Gálvez? ¿En una posición más a la derecha? También he leído de ella críticas que no son bastante infundadas con respecto a errores que ha cometido López Obrador. ¿Cómo me la definirías? A ver, primero, o sea, hay algo que hay que resaltar de esta Xóchitl Gálvez, es que su, o sea, que algo inédito, algo que no habíamos pensado antes, es viene representando una alianza del PRI, el PAN, que en algún momento eran, aunque fueran, digamos, de derecha ambos partidos, eran las antípodas, ¿no? De expresiones políticas, y una tercera fuerza que es el PRD, el partido histórico de izquierda que fue fundado por por Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, en el que luego participó López Obrador, ¿no? O sea, es esa la coalición fundamental que está enfrentando hoy a Morena. Es una alianza que tiene de esos tres partidos para golpear, o sea, digamos, para hacerle contrapeso a lo que ha sido un abrumador triunfo de Morena en los últimos momentos y una, si se quiere, como un cambio, un vacío de los partidos, principalmente del PRD y del PRI, que se han salido la gente, los militantes, los cuadros, la base social y que se han metido Morena, ¿no? Digamos, Morena está lleno, entre tantos otros empresarios y demás, y de poca gente honesta, de muchos priistas, ¿no? De muchos perredistas, que viendo que hay un cambio en los tiempos, pues se ajustan a otro, ¿no? Pero de lo que queda de los otros tres partidos son los que crean esta coalición y que apostaron a esta Xóchitl Gálvez. Principalmente porque es una figura, o sea, la característica fundamental de Xóchitl era que es una mujer y que por ser mujer iba a contender contra Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, era tener un par similar al de Morena que pudiera hacerle la guerra. Al inicio parecía incluso que Xóchitl, por lo menos por su forma coloquial de hablar, por cómo se manejaban, podía ser alguien que restara votos, o que le diera ciertos golpes a Claudia. Sin embargo, ya con los meses corridos de la campaña, lo que se ha visto es también un desgaste fuerte de ella, una incapacidad para poder realmente
golpear, como ellos querían que golpeara, ¿no? Mucha torpeza, ¿no? Se resaltan más sus torpezas mínimas, sus acusaciones, o sea, los dichos contra AMLO, sin fundamento, que esté defendiendo un tipo de proyecto, ¿no? Entonces, incluso lo que está ocurriendo es que ya para este punto, se habla de que el otro candidato, el invisible Álvarez Maínez, ¿no? Parece que es el puede quedar como segundo lugar, ¿no? Entonces, eso es algo que sería, o sea, que es inédito, ¿no? Porque es un partido menor de repente que su candidato empieza ya a aparecer muy cerca de la segunda opción, que la segunda opción, a pesar de, digamos, de las torpezas de la candidata, pues parecería que tendría atrás al PRI, una estructura vieja, grande, al PAN, ¿no? Y al PRD, pero se están haciendo agua, por decirlo de una manera. Este Álvarez es el que representa, dice representar la nueva política, digamos, frente a lo que él llama la vieja política de estos tres partidos tradicionales que vos mencionás que apoyan a Gálvez. Te quería preguntar, ¿cómo juegan acá? Porque es evidente, tanto en Colombia como en México, que los cárteles de la droga, vos mencionabas recién el crimen organizado, siempre tienen un peso, siempre eligen un candidato, siempre apuestan a tener primacía con quien gane. ¿Cómo está jugando esa la cartelería, para llamarla de alguna manera? A ver, el crimen organizado es muy, muy, o sea, es un elemento, o sea, la delincuencia organizada es un elemento que está ahí todo el tiempo, ¿no? Que de facto interviene en la política en todos los niveles, ¿no? Generalmente la imagen que nosotros tenemos del crimen, de los delincuentes son hombres armados, encapuchados, esta idea que luego, no sé, Netflix nos construyen de criminales, de bandoleros populares, ¿no? Venidos a más, pero también lo que hay es de fondo para la cantidad de dinero que se mueve, ¿no? En el país, entre, no sé, mínimo es como el 15, 20% del Producto Interno Bruto tiene que ver con el crimen organizado. No se puede hacer de una manera plebeya, no se puede hacer nada más de una manera en es artesanal, ¿no? Tienen que ver circuitos financieros importantes, tienen que ver grandes empresas que lavan el dinero, hay grandes cadenas hoteleras, hay grandes empresas que están metidas en distintos ni niveles, empresas de la construcción, etcétera, que están metidas en esto, y una relación de bastantes políticos de Fuerzas Armadas del país que están ahí metidas, ¿no? Que se alcanza a entender, o sea, que todo mundo sospecha o todo mundo medio sabe de esto, que pocas pruebas se pueden dar, ¿no? Pero que de repente cuando hay un crimen y queda evidenciado, y ya no se puede ocultar un crimen puntual, se alcanza a notar la relación de las policías locales, estatales, federales, militares, algún empresario ahí, etcétera, ¿no? Entonces, esos están ahí, están todo el tiempo, son una fuerza que determinante en todos los niveles, y lo que ocurre en esas elecciones, que además van a ser de las presidenciales, va a haber algunas gubernaturas, y sobre todo va a haber diputados locales, federales y todos los municipios del país, es que ahí, en lo más pequeño, en la escala municipal, no, o sea, los digamos, no son tan importantes las estructuras de partido, sino los gobiernos de facto. Eso se puede revisar en grandes lugares, como por ejemplo, partidos que incluso ya no existen a nivel nacional, pero que en algún momento existieron, siguen ganando y se siguen sosteniendo a escala de un municipio, porque el cacique local, el mafioso local, decidió que ese era su partido, ¿no? No sé, aquí en Morelos, por ejemplo, tenemos el caso de que incluso el candidato que ganó en un municipio en las elecciones del 2018, ganó estando en la cárcel, ¿no? Y que entonces estaba en la cárcel, se había registrado, lo metieron después a la cárcel y quedó su suplente, ¿no? Incluso en algún acto ya como presidente municipal desde la cárcel dio el famoso grito de la independencia, por ejemplo, ¿no? Entonces,
A escala local ocurre eso de manera constante. Y hay, en el caso lamentable de Morena, en distintos estados, en distintos pueblos, en disti con distintos políticos, hay señalamientos muy puntuales de gente que está involucrada en el crimen organizado, que está relacionada con ciertos crímenes, ¿no? Y ahí está, ¿no? O sea, no, hay una fractura abajo en la base social que respalda a Morena, que no alcanza a ser tan evidente y que ahora va a cerrar filas con Morena porque no hay otra opción, pero que está muy molesta por ese tipo de cosas, ¿no? De esos casos, nada más para darte un ejemplo, es el más escandaloso, es el de Omar García Harfuch, que era el secretario de seguridad de Claudia Sheinbaum. Ahí nos deja ver también un poco la política de ella, que ahora va para candidato a senador, por Morena, y que es el nieto de un militar que estuvo ligado al que fue de los principales ejecutores de la masacre de Tlatelolco, que es el hijo de un policía que fue de los principales ejecutores de la policía política que persiguió e hizo una guerra en contra de los militantes de izquierda en los años 70, y él, que además ya como policía, fue parte de esa, está involucrado directamente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque él tenía un cargo en la Policía Federal que lo vinculaba directo con la Secretaría de Seguridad, perdón, que lo vinculaba directamente, ¿no? Entonces, se ha demostrado que la desaparición de los 43 tiene que ver con los grupos de poder del crimen organizado, con la policía y demás, con móviles políticos, pero también del control de la plaza, en donde de repente aparecieron los de Ayotzinapa, les molestaron que estuvieran ahí y entonces tenían que ser desaparecidos, ¿no? Entonces, vemos nada más con un ejemplo que es que a ojos vistos de todo el país, demuestra un poco eso, ¿no? O sea, tenemos unas elecciones que van a estar marcadas porque varios de los que van a llegar, lamentablemente, a ser presidentes municipales, senadores, diputados y demás, van a estar ahí porque tuvieron el respaldo, porque acosaron a los votantes para que votaran por ellos, que fueron amenazados los votantes, o porque sacaron el dinero del crimen organizado para tener campañas millonarias y que van a estar ahí, ahora en cargos públicos financiados por grupos de narcotraficantes a los que luego les tienen que rendir cuentas, ¿no? Más que a la población que votó por ellos. No es secreto para nadie que estamos frente a una América Latina con una ofensiva fuerte de la derecha, en nuestro caso en la Argentina de la ultraderecha, y que detrás de todo esto está no solamente Estados Unidos, sino también hay una expansión bastante grande del sionismo en el marco de todo lo que se está dando en Medio Oriente hoy. ¿Cómo crees que se va a ubicar la que en las encuestas está apareciendo como la ganadora, que es Claudia Sheinbaum? Esperemos los resultados, pero digamos, si ganara Claudia Sheinbaum, ¿cómo crees que se va a ubicar con los vecinos, con Estados Unidos? ¿Cómo van a ser sus relaciones con América Latina? ¿La ves compartiendo mesa con Lula, con los que quedan del progresismo o de los movimientos o de los partidos revolucionarios en América Latina, con Maduro, con Díaz-Canel de Cuba? ¿Cómo la ves a Claudia Sheinbaum en eso? A ver, yo ahí añadiría una cosa nada más antes de pasar a eso, que es, en el caso mexicano, de parte de Morena, se está construyendo una idea que para mí es falsa, ¿no? De que hay en curso un golpe de Estado, digamos, técnico, que hay una guerra en la que los grupos PRI, PAN, PRD van a hacer todo lo posible o van a hacer un fraude para que no gane el Claudio. Con ese argumento que no tiene pruebas sólidas, ¿no? Ellos lo que hacen es obligar a la base social a que cierre filas con Morena. Es más un estratagema para decir, van a hacernos un fraude, tienen que votar por nosotros, están con esta cantidad, porque tienen, no entré en detalles, pero de diputados y senadores y demás, tienen una cantidad de políticos impresentables, ¿no?
Pero digamos, la campaña en la base de Morena es voten por todos los de Morena, porque si perdemos, si tenemos minoría en el Senado, en el Congreso, va a venir un golpe de estado técnico, un golpe de estado legislativo, como no ha ocurrido en nada. Se valen de un montón de ejemplos de América Latina para justificar eso y entonces intentar construir una mayoría, ¿no? Ellos dicen que van a ser mi mayoría, pero que la ne necesitan a la gente porque si no les van a dar un golpe de Estado. Es falso, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Como vimos con López Obrador, tuvo una posición, decorosa frente a Cuba, frente a Venezuela, pero hasta ahí nada más, ¿no? O sea, siguió todos los dictados, por ejemplo, a los venezolanos les puso el visado para que entren a México, que no existía, ¿no? Ahora lo puso también para los brasileños. En términos de discurso, dice, cuando defiende a Cuba y que Cuba es patrimonio, debe ser patrimonio de la humanidad, que se debe quitar el bloqueo, en el mismo discurso dice que Estados Unidos tiene que reaprender a organizarse mejor con América Latina para evitar, para cerrarle el paso a la amenaza china, por ejemplo, ¿no? O sea, él mismo dice que China es una amenaza, él mismo dice que en términos de las disputas geopolíticas mundiales, a México no le queda otra más que cerrar filas con Estados Unidos, ¿no? Y entonces, lo que pasa en México, en la política, digamos, de esa gran política en términos institucionales, es que nadie, o sea, nadie piensa en alterar, o sea, no hay un Claudia ni López Obrador son mentes como Chávez capaces de entender los equilibrios del mundo geopolítico y luego alterarlos, ¿no? Sino que más bien van a navegar con lo que hay. Para ellos no hay posibilidades de romper con la política a nivel global, ¿no? No pueden romper con Estados Unidos. Y Estados Unidos entiende bien, o ya le ha dado ese lugar a México para que México, cuando quiera, pueda dar declaraciones progresistas, pueda hacer un acto heroico, no sé, quizá que traiga, no sé, a Jorge Glass, ¿no? Pueden, o sea, hay un margen muy grande que da Estados Unidos para que México se presente a nivel mundial y sostenga una política que tuvo hace muchos años, a cambio de que siga en lo fundamental, en lo más importante, los dictados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a pasar, ¿no? O sea, no va a haber, lamentablemente, un gran cambio en eso, ¿no? Se puede ver en cómo son luego las alianzas políticas que ellos tienen, ¿no? No están, lamentablemente México mira muy poco además hacia el sur, ¿no? O sea, no le importan las alianzas latinoamericanas, sino más bien le importa el norte, ¿no? Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora nos vamos a referir a una situación grave, dolorosa, ocurrida en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Un asesinato, un lesbicidio, el asesinato de tres mujeres lesbianas, Rosana, Andrea y Pamela, fueron asesinadas por un hombre de 60 años. Todos ellos vivían en un hotel muy precario. Las mujeres estaban en situación de pobreza, de extrema pobreza, algo que sucede mucho con las diversidades, con las disidencias, que son aisladas, marginadas y terminan muchas de ellas en situación de calle. En este caso, podemos decir que el discurso de odio que el gobierno está dando desde que llegó Javier Milei a la presidencia es realmente el culpable de este crimen. Las compañeras estaban en su habitación durmiendo algunas de ellas y entró este energúmeno, las roció con nafta, con gasolina y les prendió fuego. Y después las golpeó, les impidió salir huyendo del lugar, o sea, un asesinato tremendo que no es el único, que no será el último, que conmueve a un sector lamentablemente pequeño de la sociedad, porque el resto sigue como si no pasara nada. Los medios de comunicación ocultan o tergiversan o aplican el morbo para hablar de este tema.
que es un tema tabú, como ya se sabe en estas sociedades, que es un problema que nace en las familias y que es castigado primero por las familias, después por la sociedad y después termina en estos hechos. Frente a eso, organizaciones feministas, organizaciones de defensa de las lesbianas, de los homosexuales, de los trans, de las trans, han salido a la calle, han hecho un acto, una serie de actos, pero estuvimos en uno de ellos en la Plaza del Congreso, muy masivo, y esto es lo que recogimos allí en esa actividad. Pamela y Roxana presentes. Ahora y siempre. La verdad que sí es un momento de mucho dolor, pero sobre todo de mucha rabia. Y quiero que el dolor lo hagamos rabia, porque necesitamos estar fuertes para seguir demandando justicia para las compañeras que fueron asesinadas, para las que se están recuperando. Necesitamos recuperar sus trayectorias vitales. Sabemos que eran personas que estaban muy vulneradas, que habían pedido ayuda al Estado, que el Estado en algún momento respondió, pero en este momento las políticas públicas están siendo desmembradas, desarticuladas, entonces las personas vulnerables están mucho más expuestas. Por supuesto que no podemos ver este hecho más que como un hecho político porque es un crimen de odio, y un crimen de odio es un hecho político, más en este marco donde los discursos de odio son política de Estado, donde reírse de las personas que sufren es política de Estado, donde el presidente puede retuitear, por ejemplo, que hay que tirarle napalm a la gente que protesta. Esto es una protesta, estamos protestando, y la protesta es una escuela de ciudadanía para nosotras, nosotres y nosotros, que tenemos que romper la insensibilidad frente a la crueldad cotidiana. Que un tipo haya matado a dos compañeras, que les haya prendido fuego en su habitación, que haya prendido fuego a su cama, que compartían porque estaban en una situación de extrema vulnerabilidad y tal vez porque querían compartir esa cama, porque también tenemos que defender nuestras formas de vida, nuestras disidencias. Somos parte de la disidencia sexual, no queremos ser lo normal, no aceptamos la normalidad que nos impone este marco político por encima de todo. Y trabajo de forma precarizada como monotributista en el Poder Judicial con infancias y adolescencias LGTBI. Día a día me peleo con directivos de escuela, con docentes que no quieren dar la ESI porque ahora se sienten empoderados por los discursos de odio que legitima el gobierno de Javier Milei. Día a día me peleo en hospitales para poder conseguir turnos, para poder acceder a nuestros tratamientos y que no nos traten como ratas de laboratorio. Día a día veo la precarización de la vida porque trabajo con pibes que están en hogares, que no tienen familia. Día a día veo esa precarización a la cual estaban también sometidas las compañeras que murieron, porque fue un lesbo odio, porque vivían hacinadas en un hotel en Constitución, porque eran cuatro en una pieza, porque un tipo fue y les prendió fuego por el simple hecho de ser lesbiana, y por eso estamos acá exigiendo justicia. La libertad de expresión, la libertad de poder elegir a quién amar. Creo que eso es lo más grave, o sea, el odio que están causando en las personas e incitando a la violencia. Yo lo único que tengo para decir, con un grave, profundo dolor, que hoy fueron las compañeras, pero mañana puedo ser yo, puede ser otra compañera, otro compañero, quien sea. Creo que el incitar a la violencia, el odio de la diferencia, de diferente de pensar, a quién amar, creo que nadie merece pasar por lo que pasaron las compañeras, y estamos juntas para apoyarnos, para sostenernos. Siempre tengo un refrán que suena muy repetitiva siempre, pero todas nos defendemos y nos vamos a acompañar en comunidad, nadie se salva sola. Para eso estamos presentes, diferentes organizaciones, diferentes instituciones, no importa de dónde provengan o lo que fuera, pero nada. El más profundo abrazo para todos los compañeros. Bueno, Ali Kaf es una compañera que ha fallecido en el 1 de agosto de 2020, en plena pandemia. Ella era una lesbiana de toda la vida. Vivió muchos años en Europa como inmigrante ilegal, trabajando ilegalmente y todo. Y cuando vuelve para acá, para Argentina, ya a sus 50 y pico de años, está en situación de calle. Pasa a estar en el hogar Frida, cuando egresa de ahí pasa a una habitación de hotel y luego pasa a otra habitación de hotel.
toda su vida se sintió expulsada, ¿no? Expulsada del país, expulsada de la familia, no tenía relación con la familia. Entonces es como que estaba sola constantemente tejiendo redes y un día hace una publicación de Facebook donde dice esto que le estaba pasando, que estaba sola, que necesitábamos juntarnos, que no podía ser, que esto sea así, que las lesbianas estén en esta situación. Y a partir de esa publicación se dio cuenta que había muchas personas que estaban en la misma. Y de ahí nace Sueños de Mariposa, su proyecto, que nosotras seguimos sosteniendo la bandera, que lucha por un lesbiátrico de forma autogestiva, como un espacio, no una alternativa geriátrica, sino un espacio de cuidado mutuo intergeneracional, donde se pueda ver, no sé, una biblioteca, una huerta, como ese es el sueño hermoso que Ali nos dejó. Y al mismo tiempo era mi amiga y mi compañera, que fue mi motor para seguir estando acá, literalmente, ¿no? Son tantas las coincidencias que hay entre este lesbicidio y la muerte de Ali con respecto a lo habitacional, a la precariedad, a la familia, que si bien todos los asesinatos obviamente que conmueven y son muy, me tocan a flor de piel, este fue como que caló muy hondo porque revivió toda esa realidad en la que Alicia murió. Y hoy estamos también luchando por compañeras que fallecieron, que la asesinaron en esas mismas condiciones, y otras dos que luchan por su vida. Así que lo que siento es una impotencia total, un poco de enojo me da que nos juntemos cuando pasan estas cosas nada más y después medio que se olvida y se pierde, pero tengo la esperanza, si se quiere, de que podamos seguir creando redes más allá de la mierda esta que nos siguen matando. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.